caballo de mi tío Federico. ¡Oh! ¡Tío! Soy Carlos Manuel, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada? No. Estás tirado, estabas inconsciente, tranquilo. Me duele mucho la cabeza. Sí, tienes un rozón de bala. Tienes un rozón de bala aquí en la oreja, no te puedes. Déjame acabar de checarte. ¿Qué fue lo que le pasó, patrón? Caí del caballo. Qué raro, si usted es re buen jinete. ¿Qué quieres? El mejor cazador se le va una liebre, ¿no? ¿Le traigo algo de tomar? No. Tráeme una bolsa de hielo, me duele mucho la cabeza. Enseguida. Vicenta, ¿dónde está Cristina? Salió con Candelaria, pero no dijo para dónde. Como tú quieras, tío. Aunque me imagino que darás parte a las autoridades. Poco, ya te dije. Nadie debe saber nada. Nadie. Por lo menos al comandante Muñoz para que investigue. Dije que no. A todo el que pregunte le dirás que me caí del caballo. Eso es todo. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué te fuiste sin avisarme, eh? Estabas dormida, no quise molestarte. Me he pasado uno de los días más aburridos de mi vida aquí encerrada. Bueno, ¿y por qué no saliste? ¡Ah, sí, salí! Pero me encontré la estúpida criada esa y me golpeó. ¿De quién hablas? ¿Quién te golpeó? Esa maldita gata, esa. A la que trata a todo el mundo como si fuera la señorita de la casa. La infeliz de María del Carmen. María del Carmen te golpeó. No puedo creerlo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Ah, ¿ya estás pensando que yo tuve la culpa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tendría yo que ser la culpable? No dije eso. Solo te pregunté qué le dijiste a María del Carmen. La puse en su lugar porque la vi abrazándote. Sí, los vi. ¿Cuándo te fuiste? Me acerqué a reclamarle, pero se me vino encima como lo que es, una gata. ¡No hables así de ella! ¡Tampoco la defiendas! ¡No me grites! ¡Yo hago lo que quiero y grito como quiero! ¡Espérate ya! ¡Tranquilízate! Mi tío Federico sufrió un accidente y está descansando. Somos sus invitados, ten un poco de consideración. ¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué le pasó? ¿Estás seguro de sentirte bien? Sí, Débora, me siento bien. Muy bien, gracias. Si Carlos Manuel te revisó, seguramente no fue nada de cuidado. ¿Verdad, hijo? ¿Te está hablando tu tía, mi amor? Sí, tía. Por fortuna no es nada de cuidado. Estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma a otra diario.
Es imposible. No quiero dejar de ver con María del Carmen. Yo tampoco. Pero no, está bien. Es que no es correcto vernos así ni sentir lo que sentimos. Dame un poco de tiempo. Hablaré con Débora, le explicaré, tendrá que entender. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres hacer? Estoy completamente seguro de mi amor. No quiero dejar de verte, eso es lo único que sé. No, Carmen, no. Primero tienes que ser libre. Y también debemos evitar estos encuentros a solas por el bien de nuestro amor.